Hola amigos, soy Yaros39 y en este vídeo vamos a ver el último artículo del blog de la tarea que trae un tema muy interesante sobre el software libre y el software privativo. Dice que pese a la opinión de alguno, en ningún momento se considera un extremista del software libre. Sí que se considera un defensor del mismo, pero como ya ha comentado en más de una ocasión en este sitio, cuando no disponemos de otras herramientas para desarrollar nuestro trabajo o las herramientas libres que existen no permiten desarrollarlo con suficiente calidad, pues no considera un pecado recurrir al software privativo. Yo soy de la misma opinión, aunque si puedo evitarlo lo evito. Es más, me gusta comparar las herramientas privativas existentes con el software libre, con el fin de conocer las limitaciones de cada uno. Lo que pasa que por suerte cada vez el software libre tiene más herramientas y tenemos menos necesidad de recurrir al software privativo, pero si hay que recurrir, pues se recurre. Todo esto viene por la reciente campaña que ha lanzado la Free Software Foundation con el eslogan algo así como actualiza desde Windows 8. Según parece, por lo que indican en la mencionada campaña de la Free Software Foundation, Microsoft ha lanzado una campaña millonaria para convencer al público en general de que necesita Windows 8. Y esto, según la fuente, para ocultar que Windows 8 es un producto defectuoso que restringe nuestras libertades, invade nuestra privacidad y controla nuestra información. Para ello ha diseñado una infografía donde comparan Windows y GNU Linux. Además, en la misma campaña indican que Microsoft quiere que sigas unido a Windows para así poder sacarte tu dinero, tu información y tu libertad. No quieren que sepas que puedes elegir otros sistemas operativos mejores, sistemas operativos que respetan tus libertades. Hay sistemas operativos que puedes descargar e instalar sin coste alguno. Y cuando estos sistemas operativos son actualizados, siempre puedes elegir si quieres actualizarlos o no, sin necesidad de que sientas el aliento de una determinada empresa en tu cuello. Su opinión personal dice que siempre se ha considerado una persona muy prudente y no considera que sea necesario atacar de esta forma a una determinada empresa, software, aplicación o lo que sea. Lo cierto es que no ha probado Windows 8, no tengo noticia de que espíen el trabajo que desarrollo con su aplicación ofimática, que es la que utilizo en mi puesto de trabajo, y en cuanto a que quieren sacar beneficios, es normal, se trata de una empresa privada cuyo objetivo es precisamente ese. Creo que lo primero es mirarse a uno en su propio ombligo antes de fijarse en los demás. Si en la tierra del software libre hay verdaderas confrontaciones entre entornos de escritorio, como KDE, GNOME, XFCE, entre distribuciones Ubuntu, OpenSUSE, pero además cada uno rema en su propia dirección y sentido sin tener en cuenta a los demás o incluso aplicaciones ofimáticas. ¿Qué dirección toma el software libre? Llegados a este punto, hacer la siguiente reflexión. Una persona con escasos conocimientos informáticos, donde lo único que quiere es poder escribir cuatro cartas, quitar los ojos rojos de unas fotos, mirar el correo electrónico y navegar por internet, ¿para qué se quiere meter en el lío del software libre? Abanderar la libertad, el código abierto, el software libre, etcétera, son conceptos que muchos usuarios no terminan de comprender y que probablemente no le importen. Este tipo de usuarios no le importa nada de todo esto, lo único que quiere es poder hacer el tipo de cosas sin tener problemas. El típico usuario que se compra un ordenador nuevo que viene con Windows 8, pues esta diatriba ni le va ni le viene. Por ello creo que al igual que existe una cabeza visible que organiza Linux y lo dirige de forma que lleva una dirección y tiene un sentido, sería interesante que para el entorno de escritorio, las aplicaciones ofimáticas, etcétera, también estuvieran organizadas para poder progresar en una misma dirección y sentido y así poder dar a esta persona que he comentado anteriormente una solución de la que solo se tengan que preocupar de lo que hacer y no de otros asuntos accesorios que a él ni le van ni le vienen. Pues muy de acuerdo contigo. Un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos.